A pesar de no ser tan del agrado de los fans, las precuelas protagonizadas por Newt Scamander todavía podrían sorprender a sus fans. Hola, ¿qué tal? Soy Mijael de Nichi y este es un especial de Weepy TV sobre cuántas películas de Fantastic Beasts podría haber. Aunque inicialmente era una aventura independiente con Newt Scamander recopilando información sobre las criaturas míticas del mundo mientras recorría el planeta, la saga se ha establecido como una línea de continuidad con la serie de Harry Potter. Ahora, Newt Scamander y sus amigos se ven envueltos en una guerra entre Albus Dumbledore y Yelena Grindelwald, que quiere iniciar una revolución. Por el momento hay tres películas, cada una tiene lugar poco después de la anterior, y cada una funciona en orden cronológico. Las tres películas han sido dirigidas por David Yates, quien también dirigió las cuatro últimas películas de Harry Potter. El plan original era hacer cinco películas de Fantastic Beasts, que ocurrían entre 1926 y 1945, abordando una serie de eventos diferentes en cada entrega. 1945 no solo marca el final de la Segunda Guerra Mundial, sino también el final de la disputa de Dumbledore y Grindelwald canónicamente, por lo que, a menos que algo cambie, ese sigue siendo el año en el que debería ambientarse la última película de Fantastic Beasts. Ejemplo de ello es el polémico comportamiento de Ezra Miller, quien interpreta a Credence. Aunque el arco de Credence podría haber concluido en la tercera entrega y en una próxima película podría verse una guerra mundial de magos a gran escala, existe el factor de la compra de Warner Bros. Por Discovery y la cancelación de diversos proyectos, algo que no es tan fácil de superar. Sin duda, la serie ya parece haber hecho lo suficiente para cerrar sus principales narrativas, por lo que de quedarse como una trilogía hay quienes no presentarían queja, pero solo el tiempo lo dirá. Por el momento, yo soy Mijael de Nichi y nos vemos a la próxima.